saluda Sandy G Vlogs y aquí andamos en las ¿cómo se llaman? En las cámaras, en la nieve. Entonces, pues, para invitarlos a el canal de Sandy G Vlogs y que se suscriban, levanten deditos, toquen la campanita para que YouTube les notifique. Y también tengo una página de Instagram, Sandy G Vlogs, y Facebook, Sandy G Vlogs. Así que los invito a todos. Y así quedan mis taquitos, chicas. Provecho. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en la casa de mi amiga Adela. Y voy a hacer un pozolito, chicas. Entonces, ahorita no les grabé porque la cámara se me olvidó ayer aquí. Aquí se quedaron ustedes de visita. Entonces, vamos a hacer un pozolito. Hoy es 29 de marzo. Uy, se oye mucho la lavadora. Hoy es 29 de marzo y hoy estamos empezando un nuevo vlog, chicas. Entonces, con mucha actitud. Pero les voy a enseñar todo lo que vaya haciendo el pozole, ¿ok? Se me olvidó la cámara aquí. ¿Cuándo? Ayer. Hola. Esos son los rábanos allí. Vale. Los rábanos. Y vamos a picar la repollo. Créanme, que no me vi. Y aquí tenemos ya cocinando el grano. Y la carne ya la tengo aquí cocinada. Hola, chicas, ya tenemos todo listo lo del pozole y aquí se los voy a mostrar, ¿ok? Miren, se me hace que Carla se llevó mi teléfono, pero ella... Yo creo que no. Tenemos salsita de aceite, salsita, limones, cebollita, rábanos, repollo, tostadas. Y aquí vamos a los aguacatitos. Y aquí está el pozole, chicas. Vean. Este es el pozole. Tiene con patita y todo, miren. Desde que ya está listo. Ahorita les muestro cómo queda un plato, chicas, ¿ok? Hey. Hey. Dile lo que vas a hacer a las chicas. Dile, oh, no, primero, hola chicas, ¿cómo están? Hola chicas, sí, chicas. Bien, así, así, modelando hola. Como eres. Pues. ¿Qué vas a hacer? Oye, no te chives porque cuando estás sola con la cámara sí hablas bien, ándale, diles qué vas a hacer. Voy a manejar en mi carro que yo gané for my birthday. ¡Oh! Carfish no. Aquí se va a preparar la Quetzali porque va... Va a manejar su jeep. Daddy, ¿sí? Oye, se va a hacer nuevo, mi amor. ¿Qué es? Ok, diles a dónde vas a pasearte. ¿Dónde vas a irte a pasear? Pues es que diles. Háblame. Chicas y chicos, voy a dar un ride. Voy a dar un ride, chicas y chicos. Ok, yo te voy a seguir con la cámara, ¿ok? Oh, él es su papi de ella, él se los se está presentando. Edgar. Oh, se llama Edgar. Ella está presentando a su papi y allá está su abuelito. Muy trabajador. Dale, pues, que salí. Ok. ¡Vámonos! ¡Ups! Despacito porque te voy a grabar, ¿eh? ¿Vamos a ir para allá? ¿Vamos a ir para allá? Dale, para allá. Por la banqueta, sí. Dale, mija, para allá. Tu sí, así, mira. Ándale. No, I don't want to go over there. Mira, no, a la calle no. A la banqueta. Derecho, straight. ¡Cuidado! Despacito para grabarte, ¿eh? Aquí venimos con Quetzali porque ella se anda paseando en su jeep. Sí, diles, chicas y chicos. Yo, fam.
No, go to over there. To the park? No, vamos hasta allá. Aquí vamos a dar vuelta. Aquí vamos a dar vuelta. Vuelta, aquí, para allá. ¿Puedes? De nada. Te tienes que venir despacio, ¿eh? ¡Ahorita le dio recio! ¡Ay! ¡Ey! Esas trocas me gustan mucho. Pero yo quiero una de esas. Sí. ¡Uf, mamá! Chicas, y luego, ¿qué más? Beso. Ok. Chicas, ya está el pozole aquí listo. Y pues estamos haciendo unos panecitos con mantequilla para los que quieran. Y ahorita les enseño cómo lo voy a preparar, ¿ok? Ok, chicas, voy a preparar mi pozole. Les voy a enseñar cómo lo preparo yo y con una respectiva cervecita. Ok, entonces vamos a... Yo lo primero que hago, chicas, me gusta ponerle repollito. En veces usamos lechuga. Lechuguita, pero ahora usamos el repollito. Y también me gusta ponerle rábanos. ¿Vean? Rabanitos. Me gusta ponerle aguacate. A nosotros nos gusta con todo, chicas. No sé ustedes, ¿verdad? En gusto se rompen géneros. Así es de que. Y también me gusta ponerle cebollita. Cebollita. Y por último, no, por último no, ¿verdad? Porque todavía me gusta ponerle limón.
El limón le da un delicioso ¿Tapicos? Sabor. No sé. Y también hicimos esta salsita y esta, pero yo casi siempre le pongo de las dos. Así es de que... Me gusta con aquel. El rojito, sí, aquel. Esta. Y también me gusta ponerle de esta. Híjole. Porque la de aceite le da muy buen sabor, pero también la roja le da muy buen sabor. Entonces, pues este es mi plato con mi cervecita. Y también hicimos panecitos con mantequilla y tenemos tostaditas aquí. Aquí tenemos tostaditas, entonces con lo que gusten acompañarlos. Y pues aquí estamos, Beba, con su sodita. Ay, no está enfocando. Ok, aquí está Carlita. Hola. Hola. Y aquí está Edgar. Hola. ¿Qué? Ahorita lo presentó en la cámara, ¿qué sale? ¿Sí? Este sí. Es mi papá. Ok, chicas, pues... Provechito para las que están comiendo y las que no, pues, porque mucha gente me ve de España y yo sé que ahorita están durmiendo, están desvelándose, pero nosotros ahorita aquí apenas vamos a comer, así es de que provechito y ahorita les digo cómo está de rico, ¿ok? Enséñales tú. Diles, I have a happy meal. And what do you have for drink? Have another one. Oh. Sí, está rico. Le echan más. ¿Sí? El mío está pero bueno. Ah, oh, qué bueno. ¿Del suyo? Está rico, pero está bien desastre. ¿Sí? Como que le saltó. ¿Qué? Oh my god. Están los papis. A ver si me gusta más. Yo creo que me hicieron una nueva. Yo creo que sí. Ay. Baby, mira tú. A mí casi no le echaron whipped cream, pero eso qué. Ay, qué ricura. Tengo 3 días que quería. ¡Baby! Pero el suyo, el sugar free no está bien. Chicas, pues aquí vamos a... Ay, qué diferencia. A deleitarnos los coffee. Está bien suavecito. Y pues... ya nos vamos para la casita. Y pues creo que aquí voy a terminar mi vlog, chicas, porque... Ya fue todo por hoy. Ah, ok, que Sally les va a enseñar algo. A ver, mi amor, enséñales pues a la cámara. No, oh, su smoothie. Para que se vea la luz. Ok. Diles a las chicas pues bye porque ya vamos a terminar el vlog. Diles. Ay, mira mi yo-yo. ¿Su yo-yo qué? Díganles qué, mi amor. Yo-yo bracelet. Oh, su yo-yo bracelet. Chicas. Ella va comiéndose una hamburguesita y sus papas, así es de que... ¿Encerrarla? Sí. Díganles, vaya a las chicas, Beba. No pasa nada, baby, cómete. A ver, Carla, vaya a las chicas. Bye. Y nuestra rutina es esto, chicas, porque aquí no hay mucho donde ir, es un pueblo muy pequeño. Y pues el Starbucks está cerrado y el McDonald's nomás por la ventanilla, entonces pues... ni modo, y no podemos salir de aquí, así es de que no voy a poder ir ni a Utah ni a donde tenga que ir porque no podemos salir de aquí del estado. Ahí está Javier Parrón. Así es de que, chicas, aquí vamos a terminar este vlog. Que tengan un excelente domingo.
Síganse la pasando muy padre, muy bendecido. Y pues, hasta mañana. Bye.